En estos fríos, en estos días de frío, efectivamente tenemos un aumento en cuanto a lo que son las consultas de hipertensión, ¿verdad? Los pacientes que sufren de esta temida y silenciosa enfermedad, realmente durante los días de frío aumentan también la presión, a pesar de estar medicados, a pesar de estar con sus medidas higiénico-dietéticas, que es lo que nosotros le decimos, ¿verdad? Al cuidarse con la comida, disminuir el consumo de sal y hacer un poco de ejercicio. Esto se debe, ¿verdad?, a que los vasos sanguíneos hacen lo que nosotros le llamamos una vasoconstricción, entonces aumenta la presión arterial. Pero es de suma importancia decirle a los pacientes que estén bien abrigados justamente por este motivo. Sabemos que es bastante complicado con este clima que amanece frío, después se pone un poco caluroso, ¿verdad? De igual forma, hay que cuidarse, hay que tomar todas las medidas, tomar bastante cantidad de agua que ayuda mucho a que esa vasoconstricción no sea tan importante. Bueno, y justamente hay internados también en por hipertensión, doctor. Tenemos también internados por hipertensión, hay pacientes que hacen a causa de esta hipertensión arterial lo que se llama un edema agudo de pulmón. Muchas veces también es producido por otras patologías agudas como el infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Este año, si bien en los días de frío, increíblemente no hemos tenido un aumento de casos en cuanto a lo que es infarto agudo de miocardio, si bien más tuvimos en los meses de enero y febrero, totalizando este año 14 infartos en total. Pero consultas por dolor de pecho, dolor precordial, que no llegaron a ser infartos, tenemos aproximadamente 80 consultas nada más, gracias a Dios, ¿verdad? Eso significa que el tratamiento está siendo efectivo, que los pacientes se están cuidando un poquito más. Si bien aumentan los pacientes con hipertensión, los casos nuevos de hipertensión arterial tenemos mucho más que comparado con lo que es en el 2023, ¿verdad? Pero creemos que las personas están tomando conciencia de lo que deben ser los cuidados que deben tener al tener una patología así. Bueno, y por alguna razón esto se podría complicar, doctora. La hipertensión, Sí, quizás. claro que sí, la hipertensión tiene varias complicaciones crónicas, ¿verdad? Al igual que la diabetes, podemos tener daños a nivel de la retina, podemos tener daños en el miocardio, ¿verdad? Existe lo que se llama la hipertrofia ventricular izquierda, que es también cuando aumenta de tamaño el corazón y esto lleva como consecuencia también una insuficiencia cardíaca, podemos tener también una insuficiencia.